complace presentar un concierto de apertura de verano y aniversario, quienes presentan para todos ustedes la Academia de Iniciación Musical Maya, para todos ustedes al grupo Coral y Acuicali, un coro infantil dirigido atinadamente por el profesor Joel Ramírez Ayala. Y un grupo de jóvenes, o mejor dicho, tres jóvenes alumnos, dos pianistas y un concertista de guitarra, para que nosotros disfrutemos el virtuosismo instrumental. Para todos ustedes presentamos también a Víctor Manuel Curiel Hernández al piano, a Linet Miroslava Pacheco Hernández también al piano y César Adiel Ruiz Domínguez en la guitarra clásica. Pues esperemos que disfruten una excelente tarde musical. Sean todos bienvenidos, esta es Tercera Llamada y comenzamos. Thank you.
en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago gritando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi infelicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi infelicidad. O cursis hasta cierto punto. Espero que, como en este tiempo ya no se escriben canciones o se escriben cartas en no sé, gente de mi edad o cosas así, ya todo es vía redes sociales. Entonces, pues quiero aportar mi sello en la música y algo de la letra. Gracias. Se llama Muñequita. Es hora de
Les agradezco su presencia. Es importante que la cultura se difunda a través de la música de forma universal, porque es algo que podemos sentir de forma directa sin tener que tener un idioma en especial. Les agradezco su presencia y enhorabuena que tenemos aquí a un maestro de la música real. Thank you.
felicidades y también me gustaría que le diéramos un aplauso a cada uno y de uno de estos niños que acaban de cantar. Por favor, pido también que suban mis nuevos integrantes que pasaron toda la primera parte y también mis alumnos, Víctor, mi alumna Miroslava, mi alumno César, que aquellos todos participan dentro de la Academia Musical Maya, que bueno, ya muchos ya conocen, cuando menos ellos ya la conocen, y lógicamente, ya que estamos aquí todos reunidos, son los nuevos integrantes que van comenzando, pero a todos hay que darles un fuerte aplauso, por favor. Por este buen espacio a estos niños. Lógicamente también me gustaría brindarle un muy, muy fuerte y caluroso aplauso a una persona que ya lleva conmigo, así como estos chaparritos a mí, él me jalaba cuando yo tenía como 9 años, 10 años que empecé con eso de la música, y es mi amigo y hemos hecho muchos proyectos, hemos participado en inauguraciones de por ejemplo, de bibliotecas. Desde chiquito me tenía inaugurando bibliotecas, centros de cultura, también Club Amigos de Libros, estuvimos ahí muchos años trabajando, y hace poco un coro también maravilloso que se llamaba Niños Cantores de Acaquilpa, fue un coro municipal que se hizo un proyecto, duró 3 años de vida, y bueno, y ahorita me está apoyando con todo lo que es la difusión, la promoción, y lógicamente pues con el apoyo incondicional que este señor siempre ha tenido para conmigo. Es mi amigo el señor Guadalupe Torres Serrano. Gracias. Le agradecemos el apoyo para el ingeniero José Medina Cabrera, que es el señor presidente municipal, y que apoya este tipo de eventos. El jefe del Departamento de Educación del municipio de Los Reyes de la Paz, el señor Víctor Raúl Zárate Romero, quien es nuestro presidente. Y lógicamente, pues a la señora Marisela Cerón X, quien es la directora de esta Casa de Cultura de Los Reyes de la Paz, que nos brindó las facilidades para poder estar aquí. Bueno, ya para despedirnos, también a un amigo mío, cantante excepcional, muchos ya lo conocen, muy, muy conocedor de la música y sobre todo, aparte de muy buen cantante y un amigo, es una persona que admiro porque es un ser humano muy, muy, muy notable, y es el maestro... ¡Ay! ¡Híjole! Es mi amigo, ¿no? Martín Carrillo, el tenor. Bueno, gracias a todos por venir y esperemos nos volvamos a ver dentro de muy poquito tiempo. Gracias. Bueno, mi nombre es Juan Ramírez Ayala, soy el director musical de la Academia Musical Maya y el director artístico del ensamble vocal Coral Yacuicali. El objetivo de mi trabajo es primordialmente darle la oportunidad a los niños y jóvenes de este municipio para que conozcan el arte y así, bueno, poner nuestro granito de arena para alejarlos del ocio y de los vicios que muy rápido, a muy temprana edad se van dando. Eso es más que otra cosa, crear buenas personas, buenos seres humanos.